La novia de Vicente Fernández Jr. sale a aclarar la situación de si Chentico es o no es su sugar daddy. Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, el don Vicente Fernández Jr. últimamente ha llevado una vida que parece toda una adolescente. Este hombre se fue a las playas de Cancún a disfrutar con su Kardashian mexicana. Recordemos que Vicente Fernández Jr. está actualmente con una mujer que está bastante, pero bastante menor que él. Que por cierto se conocieron a través de Instagram, no fue ni siquiera un encuentro casual, nada de eso. Vicente Fernández Jr. se volvió viral a través de las redes sociales ya que su novia pues le gusta la música urbana, le gusta como ponerse unos trajes de baño muy pero muy diminutos y obviamente presumir a su viejito a través de las redes sociales. Muchas personas comenzaron a comentar que Vicente Fernández Jr. era el sugar daddy del año 2020. Que a este hombre básicamente le estaban sacando el dinero en su cara y él no se estaba dando cuenta, ya que esta mujer con la que está actualmente Vicente Fernández Jr. le gusta vivir una vida llena de lujos en hoteles costosísimos, con joyas, carteras y también andar en yates bien pero bien grandes. Vicente Fernández Jr. hasta el momento no se ha pronunciado, pero ya en las redes sociales lo pueden encontrar como el Mario Bros de los Sugar Daddy. La novia de Vicente Fernández Jr. ya está bastante cansada de todos los comentarios llenos de polémica que le han hecho a través de sus redes sociales y ella quiso aclarar que ella realmente ama incondicionalmente a Vicente Fernández Jr., que aquí no tiene nada que ver la lanita que tiene la familia Fernández, ni mucho menos el físico. La novia de Vicente Fernández Jr. quiso aclarar pues que el yate en el que ella se encontraba no era precisamente pagado por el viejito, sino que ella lo había hecho desde su propio dinero. ¿Por qué aclarar tanto una situación que evidentemente es obvio, no crean ustedes? Ella nos dice: mi familia y yo rentamos un yate. Yo tomé la decisión de que fuéramos antes de que Vicente y el novio de mi hermana llegaran. Vicente no es mi sugar daddy. Este viaje ya lo tenía planeado con mi familia. Mi novio quiso acompañarme. Le pasé el número de la agencia de viajes y cuando llegó nos las pasamos súper bien. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes no creen que Vicente Fernández Jr. haya pagado aunque sea un peso de todo este viaje que evidentemente salió bien costoso? Pero esta mujer continúa queriendo aclarar algo que es evidente y ella no lo dice de esta forma. Quiero aclarar, porque no quiero que la gente piense que Vicente es mi patrocinador, ni mucho menos. Mi familia y yo pagamos nuestros viajes. Él llegó allá y pagó sus gastos. A Mariana ya la conoce toda la familia de Vicente Fernández Jr. Pero es evidente que esta mujer pudiendo estar con un hombre guapísimo, con un hombre de su edad, pues tiene otros intereses muy diferentes hacia el Vicentito. No lo digo precisamente por el dinero, sino quizás por la fama que tiene toda esta familia. Acuérdense que hay personas que son bastante interesadas y Mariana, como ha venido haciendo las cosas y esa actitud de aclarar lo necesario, pues básicamente la podríamos tildar o catalogar de este tipo. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Será que Vicente Fernández es o no es el sugar daddy de Mariana? Los leo acá abajo y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.